María. María, se apagó la luz. Mira en la caja a ver si es algún tapón. No llore, mi cielo. No llore, que está con su tatita. Venga acá. Venga acá. Se asustó mi hijita, ¿verdad? Vamos a encender un cerillo y va a ver cómo le gusta. ¿Eh? ¿Quiere? Ahora verá. ¿Qué pasó con la luz? Asómate al patio y lo verás. ¿La cortaron? Claro, como que no la apagamos. Lo único que nos faltaba, apagarla, niña. ¿Y no le dijiste nada al tipo que vino a cortarla? ¿Qué le iba a decir? ¿Que no tenemos un centavo? ¿Que debemos hasta la camisa que traemos puesta? Ya comienza lo de siempre. Sí, ni un centavo. Y lo peor es que nunca lo tendremos con ese carácter que tienes. Lo que tengo es mala suerte, sobre todo me sale mal. Mala suerte. Te pasas la vida viajando para vender baratijas y desprecias los buenos negocios que te ofrecen. Buenos negocios. Estafa lo llamaría yo. ¿Te hubiera gustado haberme metido en el último que me propusieron? ¿Y por qué no? ¿Eres estafa lo de la casa de juego? Claro que sí. Sacarle el dinero a la gente. Va, tonterías. Mira, te dan en México el puesto de gerente y con un gran sueldo. ¿Y todavía si lo quieres? No, no, no. Yo tendré muchos defectos, pero soy un hombre honrado. Seguro. Muy honrado. Honradísimo. Y como el señor es tan honrado y tan digno, deja que su familia se alimente del aire y que yo no tenga un trapo que ponerme. ¿Y qué quieres que yo le haga? Si las cosas han salido mal últimamente, ¿no es por mi culpa? No, tú nunca tienes la culpa de nada. No te enojes. ¿Qué más quisiera yo que poderte dar a ti y a mi hija todo lo mejor? Tú sabes cómo las quiero a las dos. Sí, sí, mucho cariño, pero... Te he repetido muchas veces que no quiero meterme en negocios sucios. Mira, la plata siempre es más limpia que los centavos. Pues la vas a tener a montones. Tú nomás deja que salga bien este asunto y ya verás. Debe ser Julio. Ah, Chihuahua, ya son casi las 7. Buenas noches, señora. ¿Está listo Quintín? Sí, pásame, hermano. Pásame, tómese un cafecito. No, gracias. Nos vamos volados. ¿Qué pasó, Quintín? Ya estoy listo. Me voy a poner el saco. Apúrate que se nos hace tarde. Dame un pañuelo, María. No te quedas enojada, ¿verdad? Ya verás cómo a mi regreso todo cambia. Ven. Vamos a despedir a papá. Espero que pronto estarás de regreso. Ya verás cómo todo te va a salir muy bien. Ojalá, porque como esto me falle, María es capaz de no dejarme entrar a la casa. ¿Qué tal, preciosa? ¿Cómo está la reina de la casa? ¿Eh? ¿Por qué me miras tan feo? Es que despertó de mal humor. Vámonos, vamos. Bueno, adiós, mi cielo. No le da un beso a su papachito. Tan chula, mi nena. Hasta luego, mija. Hasta la vuelta. Y no te mortifiques por nada. Ándale tú. Buenas noches, señora. Buenas noches. Diga adiós a papá. Adiós. Adiós. Adiós, mijita. Ya es hora. No se te olvide telegrafiarme para saber cómo van las cosas. Sí, retirado. Y no sabes cuánto te agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Déjate de tonterías. ¿A quién mejor que a ti? Sí, eso sí. Pero hay muchos que saben de estas cosas más que yo. Pues sí, pero tú eres mi amigo y... Eso sí. Y ya ves, siempre me estoy quejando de mi mala suerte y creo que hago mal. Tengo cosas que no se pagan con dinero. Mi mujer tiene su carácter, pero... Bueno, te dejo. Anda, ya súbete. Hasta luego. Y telegrafía, ¿eh? ¿Está usted ciego? Perdone usted, señor. Un telegrama, señor. Bueno, bueno, caseta 2, aquí habla Puebla. Acabo de darle salida al 23. Hágalo regresar a esta estación inmediatamente. ¿Entendido? Thank you.
Oiga, ¿a qué hora vuelve a salir el tren? Hasta las 6:30 de la mañana, señor. ¿Y me voy a pasar toda la noche aquí en la estación? Eso ya es cosa de usted. Haga lo que guste. Hasta las 6:30, señores. Hasta las 6:30. Hasta las 6:30. Don Quintín, pues nos iba a Monterrey. Tengo que esperar hasta mañana. Hubo un derrumbe. Es natural, con tanta agua que ha caído. Pues fíjese, comadito, a mí no me gusta aquí. ¿Te gustan? Canta. Nunca te los había visto. Bueno, es que tú nunca te fijas en nada. ¿Piensas que te lo vas a llevar después de lo que has hecho? ¡A la calle! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltame! ¡Es mi hija! Oí dos tiros. Seguro, yo creí que tiraban a la calle. ¿Qué pasará? Oigan cómo gritan. ¡Fuera! ¡No, es mi hija! ¡Ahora y ahora mismo! ¡No creas que te lo voy a dejar sin dar a ti! ¡Es mi hija! ¡Mañana la llevaré y no la volverás a ver nunca! ¡No! ¡No, no puedes hacer eso! ¡Porque no es tuya! ¡Fuéltame, desgraciado! ¡Fuéltame! 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 ¡Esto te va a costar caro! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Doña, ¿están tocando afuera? Ya lo oí. ¿Quién será tú? O sepa Dios. ¿Abro? Oh, sí, pero ten cuidado, ¿eh? Sola. ¡Ahí voy! Doña, Doña, mira nomás lo que encontré. Mira nomás lo que dejaron.
Santo niño de Atocha, un escuincle. Estaba ahí fuera, en la puerta. Pues se me hace que no es de nadie de por acá porque está rete bien vestida. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, pero ¿cómo hay gente tan desalmada que tira a sus hijos así? Uy, pa' cabala de amolares, vieja. O si su pan la tiraron, no vamos a recogerla nosotros. Lo mejor es dejarla por ahí en otra puerta. No, déjala, Lencho, déjala. La pobrecita tiene hambre. Yo puedo criar a las dos. A lo mejor cuando sea grande nos quiere y nos paga bien. Bueno, sale lo que te dé la gana. Muchas gracias. Perdone, señor, pero... He dicho que muchas gracias. ¿No es que quiere usted que haya jonrón? Está bien, señor. Hagan su juego, señores. No va más. Hecho y no va más. 16 negro, par y pasa. Voy. Esa ficha es mía. Es mía. Yo la puse. Que lo digan los señores. ¿Cuáles señores? Le digo que es mía. ¿O es que quiere que le dé un jonrón? A los gatos. Muchas gracias. Ya está el jonrón haciendo de las suyas. Si llega el patrón, va a correr sangre. Perdone, quisiera hablar con el dueño. ¿No está? Espérelo si quiere. Gracias. Uy, a este ya lo pelaron. No hay más que verle. Pues si le va a pedir una balona al patrón, no quisiera estar en su pellejo. ¿A poco se lo va a comer? Pues según el apetito que tenga. A mí se me hace que la maldad del patrón es puro pico. Sí, pico. Pico de sopilote. Yo llevo más de 2 meses con él y lo conozco muy bien. Si ve pasar un entierro, se pone muy contento. De los periódicos no lee más que las páginas de los crímenes. El otro día, que era santo de un amigo suyo, le mandó regalar una caja de muerto. Oye, Angelito, el jonrón me está echando brava y como no hay quien se atreva a parar los pies, ándale tú. ¿Me quieres persuasivo o violento? Como guste, pero anda pronto. Deténme la mecha. ¡No, que lo eche! ¡Fuera! 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 ¡Déjame nomás! ¡Hagan su juego, señores! Está hecho, no va más. ...28 negro. Para y pasa. Perdón, señores. Fue el 25. ¿Me equivoqué? Y yo también. Ya se lo sabe, ¿no? ¿Usted quiere tener un tete a tete conmigo en la calle? ¡Para luego es tarde! ¡Pues le ponemos! ¡Vamos! ¡Vamos, no, hombre! ¡Te voy a tener miedo! ¿Se cree usted muy salsa, muy sabroso? ¡Nomás pruébeme y verá! ¡No me gusta la carne de hipopótamo! ¿Qué? ¡Quieta, Catalina, quieta! ¡No, hombre, presénteme a Catalina! ¡Vamos a la calle! ¡Óigame, chaparro infeliz! ¿Usted paga lo que gané? ¿O hago con usted un jonrón? ¿Jonrón conmigo? ¡Conmigo no llega ni a primera, por vida de Dios! ¿Perdió? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Mire! ¡Pues tire primero! ¡No, usted primero! ¡Ah, para que me metan al bote, no! ¡Tire primero! ¡Mire usted! ¡Mire! ¡Échenle! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Usted! ¡Ah, sí! ¿Sí? ¡No, hombre! ¡Pues yo pido atrás! ¡Mire usted! ¡Mire usted! ¿Qué relajo es este? Nada, don Quintín. Aquí este señor. Y perdone usted el mote. ¿Quiere ganar a la brava? Yo le tiene el número. No me pagan, llamad, me insultan. Pero soy muy macho para dejarme hacer sinvergüenzadas. Tiene razón el señor. Hay que pagarle. Y a ustedes ya les tengo dicho que no quiero escándalos en mi casa. Y que ningún cliente debe irse descontento. Venga a mi despacho, señor, y le pagaré lo que se le debe. Gracias a que usted es una persona decente. Porque si no... Ven tú también conmigo, Angelito, para que te disculpes con el señor. Aquí no ha pasado nada. Perdone, señor. ¿Qué desea? Hablar con usted de un asunto. Espere un momento, si quiere. Antes tengo que atender aquí al caballero. Pase.
pasa, joven. Con confianza. Pásale. Usted quería hablar conmigo, jovencito. Ya lo oigo, diga lo que sea. ¿Sabe usted? Yo quería pedirle un favor. ¿Un favor? ¿A mí? Yo no le hago favores ni a mi padre. Espere, soy empleado de la compañía de luz. Necesitaba dinero para casarme y... Lo de siempre. Agarró dinero que no era suyo, jugó y lo perdió todo, ¿no? Idiota. Dos veces idiota. Por jugar y por querer casarse. Bueno, ¿y cuánto perdió? 1500 pesos. ¿Y si lo comprueban? Lo meterán a la cárcel. Perderá usted para siempre el empleo. Y cuando salga y busque otro, le dirán que es usted un ladrón. Quítese. Bueno, ¿y qué es lo que quiere de mí? ¿A poco que le devuelva yo ese dinero? Pues sí. Oh, hombre, me está usted poniendo de buen humor. ¿Qué te ríes tú? Yo que odio a la humanidad, que quisiera verla saltar en pedazos, hacerle un bien a un semejante. Es para sacarse de risa. ¿Entonces? Entonces largo de aquí. Y si no tiene valor para afrontar las consecuencias, pégase un tiro. Vamos. No sería mala idea. Sobre todo si lo hago en la sala de juego. Cuidado, ¿eh? Usted se pega el tiro donde se le antoje. Pero aquí no, porque lo mato. Angelito, sácalo. Vámonos, hombre. Ya estuvo suave. Vámonos ya, hombre. Esto no es banco de refacción. Hombre, ya no me acordaba de ti. Y ahora que te has despertado, ya te me estás largando también para la calle. ¿Y mi pistola? La guardo yo para mi colección. Vamos, a volar. ¿Qué pasó? ¿No oíste? Bueno, jefe, ahora que nos pusimos de acuerdo, yo creo que a usted le hace falta gente como yo, que le cuide acá, para que no entren tipos... ¿Como tú? Pues sí. Afigúrese que viene otro así, pues, ¿quién lo va a sacar? Yo. Bueno, pero para que usted no se moleste a cada rato, a mí me temen en todas partes. Nada más que con usted no sé qué me pasa. ¿Qué dice? ¿Sí? ¡Suélteme! ¡Déjeme! María. Espérenme allá afuera. ¿Cómo te has atrevido a presentarte aquí? Llevo meses buscándote por todas partes. ¿Qué quieres? A mi hija. Ya te dije que no la volverías a ver. Por favor, Quintín. Reconozco mi culpa y te juro que estoy arrepentida. Mira, haré lo que tú quieras. Viviré sola, no me dejaré ver de nadie. Pero devuélveme a la niña. Ni siquiera sé si vive. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está? Donde no la encontrarás nunca. No puedes hacer eso. La niña... No la nombres siquiera. Es tuya, Quintín. Es tu hija. Aquella noche, al ver que me echabas de la casa y que me querías quitar a la niña, dije que no era tuya para que me la dejaras llevar. Esa es la verdad. Te lo juro, Quintín. Lárgate de aquí. Lárgate y no vuelvas más. Fuera de mi casa. Volveré y volveré todos los días hasta que me oigas y te convenza. Fuera. Fuera de aquí. Largo. Fuera. Tú querías un empleo, ¿verdad? Pues empieza a trabajar. ¿Ves a esta mujer? No quiero que vuelva por aquí. Y como me moleste otra vez, me la cobro contigo. Sácala. Por favor, fuera. Quintín. No sé si será usted bueno o malo, pero estoy seguro de que le gusta el dinero. Mientras viva esa criatura, recibirá cada mes 60 pesos. ¡Virgen Santísima! ¿Ves qué bien hicimos con guardarla? Cuídela mucho, porque si algo le pasa, perderá el dinero y además puede costarle un disgusto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Un milagro. ¿Pero dónde te dieron ese papel? Pues ahorita ya en el pueblo. ¿Y el dinero? Acá lo traigo. Pero aquí no hay más que 40 pesos. ¿Dónde está lo que falta? Bueno, tú ya sabes lo que son estas cosas. El cartero me pidió que lo celebráramos y no tuve más remedio que dispararle un par de copas. Pues cuando tengas que hacer disparos de esos, te vas a otra cantina, porque en esa cobran muy caro. 20 pesos por un par de copas. Bueno, ya está bueno.
Tanto escándalo por unos mugros centavos. ¿No te da vergüenza gastar un dinero que no es tuyo? ¿Cómo que no? ¿Y lo que me gasté en ella qué? ¿Cuál gastaste? Me lo gastaría yo que la estoy criando. Y ese dinero que nos manda la Virgen es para que a esa niña y de retache a la nuestra no les falte nada. Bueno, ya cállese, vieja argüetera. Ultimadamente aquí mando yo. Sí, eso que haces es rete malo y te puede castigar Dios. Ya cállese, si no quiere que le dé su catorrazo. ¡Marta! ¡Marta! Aquí estoy. No grite tanto. ¿Cómo no voy a gritar si esta casa es un relajo? Vamos a ver, ¿qué tienen para almorzar? Para almorzar tenemos hambre. ¿Eso quiere decir que no hay nada? ¿Qué va a haber? Mire. Puritito aire. Usted no da para blanquillos, ni para manteca, ni para carbón. No da más que la orden. Más respeto, ¿me oyes? Más respeto que estás hablando con tu padre. ¿Cuál padre? Usted no es nada mío. ¿Ah, no? Pues como hija te criamos yo y aquella santa que Dios tenga en su gloria. Sí, que Dios tenga en su gloria por las palizas que usted le daba. Ay, desgraciada, a ti te voy a dar una peor que la de ayer. ¡Déjela! ¡Ya no le pegue! ¡Déjela! Yo no le voy a enseñar a esa malagradecida. ¡30! Está bueno, pero ya te agarraré a la tarde. Ya no llores. Es que no aguanto más. Puro trabajar y pasar hambre. ¿Para qué? Andar con el cuerpo lleno de moretones. Pero como me pegué otra vez, me largo de aquí. No digas eso. Ya verás cómo todo cambia. Sí, pero ¿cuándo? Cuando yo sea artista y trabaje en el cine. Comeremos todos los días y tendremos pieles de zorrillo de esas que usan las viejas así muy popó. Estás loca. Sí, loca. Algún día seré una gran artista de cine. Y haré películas como esta que anuncian aquí. La Virgen Selvática. Fíjate qué suave. Y también le entraré al teatro para salir con uno de esos vestidos que brillan, cantando aquello de me importa poco que no me des ni quinto. El que no nos ha dado ni quinto ha sido el viejo. Y no sé qué vamos a comer hoy. Pues de veras. Oye, ¿qué no nos fiará el de la tienda? Tú le caíste re bien y a lo mejor... Pues sí, puedo ir a hacerle la lucha. ¿Qué te pasa? Nada. Tonterías, pero a veces pienso que alguien tiene que venir a sacarme de aquí. ¡Mensa! ¿Por qué no va por su lado? ¿Y usted por qué no tocó? Pero esto es una carretera. ¿Cómo se le ocurre ir caminando por el centro? Debía fijarse por dónde camina. ¿Se hizo usted daño? Sí, me hice daño. Voy. Con esa cara siempre se tiene la razón, chula. Ni hablar. La culpa fue mía. ¿Pero se lastimó mucho? No, un poco la rodilla. Y creo que tengo un chipote aquí. ¡Ay! No tiene sangre. Qué suavecito lo hace. ¿A qué horas pasa por aquí para venir a estrellarme todas las tardes? Nomás para que me toquen estas manitas tan lindas. Mire nomás cómo quedó. Y todo por mí. No se ocupe, está asegurado. Además, mi patrón tiene más carros. ¿Qué me ven? No la veo. La admiro. Usted vive por aquí por la carretera, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? No, lo digo por las curvas. Sepa Dios de qué me habla.
Bueno, ¿y ahora qué va usted a hacer? Pues a ver si alguien me quiere dar una ventana hasta un teléfono. ¿Y usted? Yo voy a un mandado. Entonces, dígame, chula, si yo regresara, digamos, el domingo y me diera un paseíto por aquellos árboles, ¿no habría manera de encontrarme con usted? Yo voy allá algunos domingos en la tardecita. Entonces, el domingo, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Yo soy el muchacho alegre, que se despierta borracho con la botella en la mano. Bueno, pues ya la tengo en la mano, compadre, pásenmela. Téngala. Ya están ahí es otra vez. ¿Qué, compadre? ¿Ve hasta aquel carro que está entre aquellos árboles? Sí, ya lo veo. Pues es de una parejita que viene a esconderse ahí. Hace dos domingos que los vengo vicenteando. Ahora, déjame, que no me tienes tan contenta. Parece mentira que con esos ojotes tan chulos no me quieras mirar. Ya te he dicho que estoy retenojada. Pero mi reina, si ya te expliqué, no me dejó venir el patrón. A ti te voy a tener que ajustar el motor, como tú dices. De todo le echas la culpa al patrón. Sí, pero ya no voy a poder porque el patrón voy a ser yo de ahora en adelante. ¿Cómo? Ven acá, te voy a explicar. Prepárate para lo que vas a oír. Siéntate. Apóyate en el respaldo de mi pecho. Y para la orejita. Poniendo unos centavos que tenía ahorrados y mi trabajo de mecánico, he entrado como socio en un garaje. Y como el negocio es bueno y me da para mantener, ¿qué tienes ahí? Nada. ¿Qué es eso? Nada. ¿Cuándo te hizo eso? Anoche. Si no llega a ser por mi hermana, me ahorca. Desgraciado. Óyeme, Marta. Esto tiene que arreglarse. Yo ya no puedo seguir viniendo. Y tampoco te voy a dejar con ese bruto. Así que lo mejor es que te vengas conmigo ahora mismo. No, Paco. Así no. Yo le hablaré al viejo. Le diré que nos queremos y a lo mejor lo convenzo. Pues pa' luego. Vamos. Hoy mismo le hablas. Yo regresaré mañana por ti para remolcarte hasta mi garaje. Y si tu jefe se pone al brinco, le pego una patada en el mofle. Qué sinvergüenza eres. Pero te quiero con mis ocho cilindros. Achanté de buce barbú. ¿Qué tú dices? Achanté de buce barbú. Oh, es compro pan. Yo tampoco compro pan. Au revoir, ¿eh? Au revoir. ¿Así tu morro? ¿Cómo sigue de humor la fiera del jefe? Como para meterlo en una jaula. ¿No le ha pegado a nadie todavía? Le mordió el dedo a uno nomás porque le señaló así. Qué bruto. Yo no sé cómo viene gente aquí, ¿eh? Porque la trata a patadas. ¡Mira nomás! Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo. Así me gusta, padre. Animado, alegre. Pasa por acá. ¿Qué se va a tomar, hija? ¡Cállese la boca! ¿En qué podemos servirlo? Quisiera hablar con don Quintín Guzmán, que según me han dicho es el dueño de... esto. Se trata de algo muy grave. Sígame, por favor. Sígame, por favor. Tres, cuatro, atrás. Gracias, gracias. Dos, tres, cuatro, atrás. Por aquí, padre, por aquí. Atrás. ¡Ay, perdón, perdón! Vete, vete, ahí viene su locura. Por aquí, padre. Full de haces. Maldito dolor de estómago. Cuando le duele a usted el estómago, no pierde una. Bueno, señores, yo creo que ya es hora de que dejemos este jueguito, ¿no? Llevamos aquí no sé cuántas horas. ¿Cómo? ¿Vamos a dejarlo? Yo pierdo mucho. ¿Y yo? Vamos a seguir una hora más. Pues que ya me cansé. Además, me duele mucho la barriga. Pero cuando pierde no le duele nada. ¿Qué quiere decir? Nada. ¿Patrón? ¿Qué es la cosa? Ahí lo buscan. Ahora estoy muy ocupado. Es que es muy urgente. Bueno, pues dile al que sea que se aguarde. Es que el que lo busque es un cura. Mira, esos chistecitos se los vas a decir a... Señor, ya se murió, pero a lo macho le busco un cura. ¿Un cura? Esto sí que está chistoso.
Un cura aquí. En fin, vamos a ver qué pulga le ha picado. Ustedes no se preocupen, que ahorita regreso a acabarlos de pelar. Déjenme la ficha, chico. ¿Es usted don Quintín? Sí. ¿Usted deseaba hablar conmigo? Sí, señor. Siéntese, suelte lo que sea. El asunto que me trae es muy delicado y de suma gravedad. Puro truco. Ya no vuelve. ¡Qué bárbaro! Con tal de ganarnos, hasta el clero has intervenido. Vaya, ojones. Ya puede usted pasar. El médico dijo que no se quedara mucho rato. A la pobre le quedan ya pocas horas de sufrimiento. Hay que ser comprensivo, hijo. He estado pidiendo a Dios que me dejara vivir hasta que tú llegases. Pues ya te lo ha concedido. ¿Y ahora qué quieres? Tantas veces como he intentado verte y nunca me has dejado. Mis cartas me las devolvías sin amor. Pero ahora por fin ya puedo hablarte. Le he confesado toda la verdad al padre Martínez. ¿Y qué le ha parecido? Hay que saber perdonar, hijo. Esta pobre mujer ha sufrido tanto. ¿Y yo no? Lo nuestro ya no tiene remedio. Lo que importa es la niña. No quiero morir sabiendo que la dejo desamparada. Me siento responsable de todo lo que le ocurra. No sé qué te habrá dicho acá el padre, pero se ve que te ha asustado. Sí. Y quiero remediar el mal que hice. La niña es tuya, Quintín, te lo juro. No iba a mentirte ahora que me estoy muriendo. Dime que me crees. Te creo, sí. 20 años de amargura. De odiarlo todo por tu culpa. Hasta mi propia hija. Hay que saber perdonar. Usted sí, porque es obligación. Y Dios puede que también la perdone. Pero yo no. Óyeme, ¿y todo esto que toco es nylon? ¿Y a usted qué le importa si no es para usted? ¿Eh? ¡Angelito! ¡No hagas esto! ¡Que a don Quintín le gusta que te portes así! ¡A mí, don Quintín, qué! ¡Angelito! ¿Eh? ¡Don Quintín, no! Abrázame. ¿Eh? Y tú también. ¿Qué le pasa? Mañana nos iremos a buscar a mi hija. ¿Eh? ¿A su hija? ¡Vamos, don Quintín! ¡Vamos, don Quintín! Thank you.
¿No viene? No. ¿Quién sabe si le habrá pasado algo? Ay, todos los días dices lo mismo. ¿Qué le va a pasar, hombre? Es que cuando se tarda, se me pone una cosa aquí. ¡Ay, chiquita! ¿Cómo estás? Ni comes, ni duermes, y te la pasas de babosa mirando al cielo. Si tanto se quieren, ¿por qué no se casan? Eso dice él, pero como tu viejo es así, pues no quiero que le hable. Es tan bueno mi Paco, y tan lindo el condenado. Y tan sinvergüenza, ya los vi ayer. Nos andabas espiando. Nomás de pasadita. Pero me fijé los besos que se daban. Uno. Sí, uno, uno tras otro. ¿Ya llegó? Sí, ándale. Tú a pasear con el novio y yo a lavar ropa, ¿verdad? Pero cuando sea artista vas a ver los novios que me salen. Mejores que el tuyo. Eso va a ser difícil. ¿Ya regresó? Sí, ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Que traigo un coraje? ¿Por qué? ¿Quién es el tipo ese con que andas? ¿Yo? Sí, tú. Ahora que fui al pueblo, todos me estuvieron vacilando. Mi compadre me dijo que te vio con uno y que andaban reteamelcochados. Pues verá, déjeme decirle. Desgraciada. ¿Esas son las buenas costumbres que te tengo enseñadas? Si yo no hice nada malo. No más que yo me entere que lo vuelves a ver y te rompo la... No me joya, no me joya, venga para acá. Y métase en su cuarto, allí va a estar encerrada hasta que se le quiten esas mañas. Perra, porque eres una perra, cállate. ¿Volvió a pegar? Sí, alguien nos vio y se lo fue a decir. Desgraciado. Pero me alegro porque así terminamos de una vez. Ahora mismo te trepas en el carro y nos largamos de aquí. ¿Pero irnos así, Paco? Seguro que sí. Desde ahora mando yo. Así que límpiate esos ojos, que ya no volverán a llorar. Pero antes una pregunta. ¿Me quieres? Ay, Paco, te quiero más que cualquier otra puede querer. Porque no conocí a mi padre. Y tú eres, bueno... No sé cómo decirlo, pero tú me entiendes. Pues de acuerdo en ese punto. Súbete. ¿Y a dónde vamos? A buscar a una viejita que tiene un hijo rete bueno y que nada más está esperando para cuidarte hasta que nos casemos. Paco. Súbete. ¿Es el dueño de esta casa? Sí, señor. ¿No sabe quién soy? Por la mera verdad, yo para eso de las adivinanzas soy rete malo. Soy Quintín Guzmán y estoy aquí porque usted se llama Lencho García. Pues no veo la... Vengo a buscar una hija que dejé abandonada en esa puerta hace 20 años. Ah, entonces usted es el... Yo soy su padre. El de la chamaca, ¿no? El de la chamaca, sí. Ah, bueno. Dígame una cosa, ¿esa niña vive? Pues claro que vive. Pero ya no está niña. La primera cosa que me sale bien en este mundo. Déjeme un abrazo, amigo. Déjeme un abrazo. Angelito, mi mala suerte empieza a cambiar. Pues no se lo merecía, ¿eh? ¡Claro, por pesimista! Dígame, ¿y es buena? Uy, puritito piloncillo. ¿Y bonita? La mesmita cara de usted. Está morada la chamaca. ¿Te la quiere? Oh, y reteato, pa' qué es más que la verdad, patrón. Nada más abría la boca y ya le estaba yo dando todo lo que necesitaba. Bueno, pues llámela, que no puedo aguantar mi impaciencia. ¡Marta! ¡Marta! Qué raro, estaba ahí. A lo mejor está echada. ¡Marta! Mire nomás, don Quintín, qué cosas aparecieron. Pero qué hijita tan linda tiene. Ven
acá, chula. Ven acá. Ya verás qué sorpresota te vas a llevar. Ven. Ura. Venga, venga. Ura, pues que se trae así. Besito a papi, este es papi. Dale, esa no es. Esa es mi hija. Entonces la mía, ¿dónde está? ¿Dónde está Marta? No sé, yo vengo del río. ¡Señor Bello! ¡Señor Bello! ¿Qué pasó? Su hija se fue. ¿Marta? Sí, la vi en un carro con un señor. ¿Cuándo fue eso? Ahorita que venía yo por allí me llamó y me dijo que le dijera que se iba porque ya no aguantaba las palizas que le daba usted y que ya no regresaba y que ahora no le pegara a la otra para que no se le fuera tan bien. ¿Pegarle a mi hija? No, mi general. Yo le puedo hacer... ¡Corro! ¡Cuéntenme! ¡Cuidado! ¡Corren, corren! Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. No escandalicen, que esto es un lugar muy serio. Así es que no quiero relajo. Pero es que nosotros hemos venido aquí a divertirnos. Pues a divertirse se van a la calle. Aquí no se divierte nadie, ya lo saben. ¡Vámonos! 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 ¿Qué ustedes están haciendo acá? Patrón, ya no podíamos más. Tragando y engordando mientras yo ando desesperado por esas calles. Hemos caminado medio México. Y no encontraron nada, ¿verdad? Par de idiotas, más de 2 meses buscándola y nada. Es muy difícil. No sabemos ni cómo es. Solo que se llama Marta. A lo mejor ya se fue de México. No digas eso. Tiene que estar. Ustedes no vuelven a comer ni a dormir mientras no la encuentren. Ya lo saben. ¿Ya nos puso usted a dieta? ¿Qué está rezongando? Nada, patrón, lo que usted diga. ¡Qué bruto soy! Oh, eso ya lo sabemos. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué cosa? La otra, la que vivía con ella. ¿Qué tiene? Como se querían tanto, a lo mejor le escrito y sabe dónde vive. Es cierto. En cuanto amanezca, te me largas volando para allá. Y ojalá sepa algo, porque es la última esperanza que me queda. ¿Ya ves cómo de repente tengo muy buenas ideas? Lo que es ahora, has dado un hit de 3 bases. ¿Es usted? Sí, yo mismo, el que estuvo aquí el otro día cuando los balazos. ¿Supieron algo de mi hermana? No, nada, ¿y usted? Tampoco. Pues acaba usted de firmar mi sentencia de muerte, porque en cuanto se lo diga a don Quistín, requiescan sin paz, cadáver. Pero como todavía estoy vivito y coleando, permítame usted admirarla por sus 4 puntos cardinales que están retecolosales. A ver, dése usted la vuelta, por favor. Del norte a todo dar, del sur ni hablar, del oriente y el poniente. Y digamos, de todas estas cosas sobresalientes, ¿son suyas? Me las regaló mi mamá. Pues, oh, qué mamá tan dadivosa. Lástima que se estén desperdiciando aquí. Pues no será por mucho tiempo, porque tengo pensado irme para México. Y ya verá cuando me presente como artista. Ah, pero usted es artista de esas... Sí, antes quería ser cinemática, pero ahora prefiero ser cabaretófila. El otro día me presenté en el radio a un concurso de aficionados y casi hasta el final no me tocaron la campana. Pues ha encontrado usted al hombre que le hacía falta, porque yo soy dueño de un cabaret. ¿Usted? Bueno, mejor dicho, yo no, don Quintín, pero como él hace todo lo que yo quiero. ¡Újule! Pero ese señor es reteferoz. Será con los demás, pero a mí, que me duras calenturas. No, hombre, se hace lo que yo quiero, por Dios santo. Pero tiene muy mal carácter. Sí. El otro día, el peluquero
Lo quería pelar, ¿no? Y él se empeñó que lo pelaran con el sombrero puesto. Bueno, y se puso refugurbo y... ¡Ah, chispas! ¿Eh? Bueno, pero de verdad, ¿usted puede? ¿Eh? Que si usted puede. ¿Colocarla de artista? ¿Sí? Ya lo creo que sí. Nada más que eso de triunfar en la capital sería una verdadera lotería. Y yo quisiera que de esa lotería me tocara una aproximación. ¿A qué vaciladores? No, por Dios, que es en serio. Mire, lo que digo, firmado. Aquí tiene usted una tarjeta de nuestro centro nocturno. A ver, ¿el infierno? Sí, pero no tenga miedo. En ese infierno hay un ángel. Y ese ángel soy yo. ¿Qué hubo, Angelito? ¿No ha venido Angelito? ¿Digo, don Quintín? No ha venido. Pásale tú. ¿De veras que no está? No, hombre, no, pero ¿qué les pasa? No, de siempre, solo que peor. Véngale y tomamos una copa. ¿De veras no estará? ¿Qué van a tomar? Yo voy a tomar mi nerviotono para mi temblorina. Tengo un vaso con agua. Y yo unas pastillas para el corazón. Dame otro vaso con agua. ¿Y eso? Estamos muy enfermos por culpa de esa fiera, don Quintín. ¿Tan terrible es? ¿Terrible? Con decirte que te dé el trancazo 2 días antes de que se le ofenda. Antes se le podía aguantar porque no mordía más que objetos inanimados. Pero desde que se le escapó la hija... Araña, muerde y patea. Tenemos que llevarlo al dentista con bozal. ¿Y tiene una imaginación para las maldades? Con decirte que en el barrio le temen más que a la viruela. ¿Para qué siguen con él? Porque nos da lástima. No tiene más amigos que nosotros. Y no lo podemos ver. Bueno, con tu permiso, voy a sentar. Estoy muy cansado. A mí ya me arde el juanete. Ya sabía que los encontraría aquí. Don Quintín, nosotros. Nosotros. Buenas noches, don Quintín. Buenas, lo será para usted. Una silla. La mía. No, la mía. La mía. La mía. La mía. La tuya. La mía. ¿Qué van a tomar? Veneno. Se lo acabaron las ratas. Pues entonces, cerveza y una botana. ¿Y a ustedes qué se les antoja? Don Quintín, como nosotros estamos un poco mal del hígado. ¿Del hígado? Camarero, hígado para los dos y cerveza para todos. Mire, señor. ¿Y qué? ¿Sigue usted sin noticias de su hija? Ninguna, como si se la hubiera tragado la tierra. No hay que perder la esperanza, don Quintín. Esperanza. Todo me ha salido mal en esta vida. Nunca he encontrado un amigo leal, ni un cariño verdadero, ni un agradecimiento sincero. Hombre, eso no, porque estos amigos... ¿Amigos? Este es un perro que va detrás de mí por el hueso que le tiro. Hombre, don Quintín. El jonrón, un matón que me vendió su valor por un mendrugo. No diga usted eso, don Quintín. ¿Qué ganamos a su lado? Andamos con usted porque somos de verdad sus amigos. No me rezongue, no me rezongue. Es que me da coraje. No hay que ser tan pesimista, don Quintín. Haga lo que yo, que cada vez que usted me suelte un trancazo, me digo, qué bueno que no me dio dos. Formidad de limosnero o de cobarde. Hombre, musiquita. Lo único que me faltaba. ¿Usted ha puesto esto? Yo. Pues ya lo está quitando. ¿Qué dice? Que ya lo está quitando. ¿Por qué? Yo aquí pago igual que usted. Seguro, no le haga caso, hombre. Si no quiere música, que se vaya a la calle. ¿Que me vaya? Ustedes son los que se van a largar ahora mismo. ¡Y usted primero! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, buen chumana! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Largo! Muchachones, la cosa se está poniendo muy fea. ¿Vámonos? ¡Vámonos! Con permiso, pase. Mientras yo esté aquí, no quiero que vuelva a entrar nadie, ya lo sabes. Me va a arruinar. Ya te pagaré lo que sea.
Hace tiempo que tenía ganas de tomar café solo, sin leche y sin gente. Hola, don Quintín, no se ponga usted así. Es que estoy que me lleva el diablo. Mi hija se fue con un tipo, y como todos los hombres son unos canallas, la habrá abandonado. Ya a estas horas andará por esas calles hecha una perdida. ¿Qué pasó, chula? ¿No quiere que la lleve a su casa? Grosero este. Ah, qué presumida. Óigame, en serio. La invito a merendar y luego al cine. Conozco un restaurancito donde se come re bien. ¿Juega? No me ande molestando. Resbaloso. Voy, voy. Nomás porque es muy linda y ya se cree muy salsa, ¿no? Pues acá donde me ve, yo sé de una que derrapa por mí. ¿Estará loca? Es re buena. Solo que yo a veces necesito una aventura con un manguito así como usted. Trépese. No me ande jaloneando. Súbase no al quiero. Coche, súbase. No quiero. ¡Se la quiere llevar a la fuerza! Sí, que aprovechado, sí, que abusivo. Sí, la quiero ver a la fuerza. Mira, vamos. Mira, vamos. Policía, hombre. Oiga, amigo. Dígame, ¿qué te trae usted? ¿Qué te trae? ¡Suélteme! Sí, se la quiere. ¿Qué pasa aquí? Se la quería robar a la fuerza. Ya tenía ganas de agarrar un tarzancito de estos. ¡Es mi marido! ¡Es mi marido! ¡Vivimos en aquella casa! ¡Claro, no se lo lleve! Ya veremos si es verdad eso. Si es verdad, nos casamos hace 3 meses. Y vamos a tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Tú? Pues ni modo que seas tú. ¿Por qué no me lo dijiste? Seguro, esa no es manera que prepararlo bonito. Te lo iba a decir ahorita, pero... ¡Mi vida! ¡Ay, qué lindo es el amor! ¡Lástima que dure tan poco! ¡Ah, sí, pues vamos! Bueno, perdóneme, felicidades. Bueno, con permiso, ¿eh? Don Adriano, más naranjas. ¿Naranjas? ¡Naranjas! No molesta a don Quintín, hombre. No le gusta comer naranjas. ¿Pero por qué? Suerves mucho. A ver quién atiende aquí. Perdone, señor, pero es tarde y vamos a cerrar. ¿Y qué? Primero me atiende y cuando me vaya haga lo que quiera. A ver, un tequila doble. Oiga, amigo, ya se me está usted largando. ¿Me hablaba usted? Para decirle que se largue. No, hombre, ¿a poco usted muy sabroso? Yo me bebo aquí una botella si quiero. Y se la va usted a beber. Dame esa botella. Don Quintín. Dámela, te digo. ¿Usted está mal de la azotea, hombre, o qué? Bébasela. ¿Pero es en serio? Bébasela. Toda. Y ahora, largo de aquí. Largo. Fuera. ¡Mucho, mucho! ¡Ese es mi jefe! Muy bien, muy bien. No lo hice para divertirlos a ustedes. Payasos. Hombre, don Quintín, me pone usted en compromiso. He dicho que mientras yo esté aquí no entra nadie. ¿Qué cuete llevas? Sí. Me cae re bien este lugar. Hay poca gente, así que podremos platicar a gusto. Una parejita. Miren por dónde me voy a divertir un ratito. ¿Mesero? ¿Qué van a tomar? Un cafecito para irse corriendo al cine. No, queremos cenar. A mí me trae unas enchiladas verdes con crema y unos frijolitos a un lado. Las tortillas se acabaron. La crema se echó a perder y los frijoles están asedos. Mejor se van a otro lugar. Es que nos gusta este. Entonces le traigo unas tortas y cafecito y se van volados. ¡Tortas de jamón y café para dos! ¡Trabaja! ¡Qué mesero tan raro! Y aquellos tipos que desde que llegamos no hacen más que mirarnos. Seguramente estarán pensando, mira nomás qué parejita tan chicha. Y ahora se ponen a arrullarse. Parecen dos tortolitos. Van a salir desplumados. ¿Verdad, don Quintín? Ahorita traigo las tortas. Beban rápidos, por favor. ¿Qué te pasa? Me tiraron algo. Quédese quieto que le cayó usted gordo al tipo aquel... Y es uno de esos que el día que no entierra a alguien parece que le falta algo. Mejor váyanse luego.
No te dije. Ándale, bebe deprisa. Está caliente. Ay, se dio un quemón. De eso mueren los quemados de puro ardor, tú. Otra vez. ¡Qué puntería! ¿Qué hago? ¿Me voy a jugar la vida por una bola de pan? No, mi vida. Además, yo no quiero disgustos. Como estoy, mejor vámonos. No, eso no. Si me fuera ahora, se iban a reír de mí hasta las sillas. A ver, mesero. Una orden de riñones para un cliente. Hay personas que les tiran una embolita a una panadería entera y se la tragan. Muy chistoso, está re bueno. Vamos, Paco. Hazlo por mí. Ándale. Ay. ¿Qué te pasó? Nada, vamos. ¿Qué te tiraron? Vámonos, Paco. Te dieron con esta aceituna. Vámonos pronto a la calle. Correlón el joven. ¿Vieron el miedo que llevaba? Se le atragantó el café. ¡Ah, qué don Quintín! ¡Graciosísimo, jefe! ¡Graciosísimo! A mí no me ha hecho ninguna gracia, ya. ¿Qué dices? Que no tiene gracia lo que ha hecho usted con ese pobre muchacho que no se metía con nadie. Eso no es de hombres, don Quintín. ¿Te vas a meter también ahora contra de mí? Un momento. ¿Fue usted quien le tiró esta aceituna a mi esposa? Sí. ¿Y qué? Que se la va usted a comer ahora mismo. El hueso no querrá usted que me lo coma también, ¿verdad? No. El hueso se lo va a comer ese señor que se va. Oiga, venga aquí. Trágueselo. Y esto para usted. Y ahora me voy dándole la espalda para que me pueda matar a traición. ¿Pero cómo permitió usted eso, don Quintín? Es que le vi la muerte en los ojos. ¿Te bendice, mano? ¿Voy a la mía? ¿Te gané? ¿Echamos el otro? No, que es tarde. Y don Quintín debe estar hecho una fiera. A ver, ¿cuánto se debe acá? Ahora sí. Hacer un poco de ejercicio para quitarnos de la respiración, ¿eh? Ándale. Venga. Uno, dos, uno, dos. Una cargadita. Uno, dos, 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 dos. Ahora, unas gotas de sudor. ¿Sudor? Sí, sudor. Un poquito de sudor. ¿Sudor? Sí, pero me mojaste y se me da pulmonía, ¿qué? ¿Ya se empezaron, hombre? ¿Vas a empezar tú, porque era loca? ¡Ven tarde, ven tarde! Pues vamos ya. Ándale. ¿Qué pasó? ¿Averiguaron algo? Déjenos descansar. Bueno, pero... Estamos rendidos. Venimos muertitos. Hemos caminado medio México. Pero acaben de una vez. ¿Lo encontraron o no? Ay, parece que se lo ha tragado la tierra. A todo lo debía de tragar. No vivo ni viviré tranquilo hasta que no encuentre a ese hombre y lo mate. Pero cálmese usted. Hace dos meses pasó aquello. Olvídelo. No puedo. No puedo olvidarlo. La humillación que me hizo la tengo aquí atravesada. Pero yo la encontraré. Lo juro. Y ahora mismo vamos a seguir buscando. Don Quintín, estoy muy cansado. No puedo con mi alma. Pues se mueren, pero buscándolo. Muévanse. ¿Qué tenga culpa? ¿Qué? ¿Qué?
Jefe, ya es hora de abrir el cabaret. Está bien. Sigue tú buscando. Horror, vámonos para allá. ¿Pero yo solo, don Quintín? ¡Don Quintín! Uy. No salga, por favor, no salga. ¿Qué quiere usted? No salga a la calle porque se va a armar otra decena trágica. Ahí va don Quintín. ¿Don Quintín? ¿Se acuerda usted del nombre de la aceituna? Seguro, que no lo olvidaré aunque viva 100 años. Pues es ese que va ahí. Anda buscando al muchacho aquel que andaba con usted para matarlo. Me daba la corazonada que aquello no iba a terminar allí. Porque iríamos a aquel restaurante aquella maldita noche. ¿Y ahora qué hacemos? Esconderse y no salir en un par de años. Quien quite que para entonces ya se le haya olvidado. Hágame caso. Yo no le diré que vive aquí, pero no salga, por favor. No salga. Marta, cobarde. Ahora verá. ¿Ese viene por mí? Hago una buena calidad. Déjalo, por favor. ¡No corra, infeliz! Déjalo, Paco. Vino a prevenirnos. Nos ha hecho un favor. ¿A prevenirnos de qué? El hombre aquel de la aceituna que te anda buscando. ¿Todavía? Pues déjalo, que yo no iré a meterme con él, pero si él viene a buscarme, me encontrará. Es que tengo miedo, Paco. Ya estamos con la de siempre. Y solo te faltaba ese que te ha venido con cuentos, que a lo mejor son mentiras. Tú dirás lo que quieras, Paco, pero yo tengo miedo. ¿Quién me busca? ¡Jovita! ¡Eres tú! ¡Mira nomás! ¡Qué guapa vienes! Preséntame a la joven. ¿Cómo no? ¿Un amigo, Jovita? Mucho gusto. Igualmente, chula. ¿Y cómo por aquí, eh? ¿Cómo que cómo? ¿Sí, cómo? ¿Es que no me dijo hasta que viniera? ¿Yo? ¿Sí? Ah, sí, sí, yo dije que viniera, sí. Pues a la primera oportunidad que tuve le conté un cuento a mi papá. ¿Y acá estoy? Acá está. Acá está. Ahora no se va a rajar de lo que me prometió, ¿verdad? ¿Qué le prometió? ¿Cómo qué? Meterme aquí como artista, porque yo soy cancionera. Ah, bueno. Ahorita agarras de buenas al patrón para platicarle de esto. Nomás se lo dices, hijón Ron. Es que ahora... Ahorita mismo se lo digo, ¿cómo no? Lo poncharon. Entra. ¿Don Quintín? ¿Qué te duele? Allá abajo está una muchacha muy guapa que quiere ser artista. ¿A mí qué me importa? Que le he contratado para que trabaje aquí. ¿Cómo? Que le he contratado para que trabaje aquí. ¿Qué cosa? Que esa muchacha es la hermana de la hija de usted. Bueno, ¿y qué? ¿Usted nunca ha cazado patos con reclamo? ¿Te estás burlando de...? No, espérese, por favor. Mire usted, se pone un patito de madera en el agua y luego vienen los otros patitos volados a ver al patito de madera que está en el agua. ¡Payaso! ¡Déjase, por favor! ¿No ve usted que anunciando a esta por las calles puede ver los anuncios la otra, la hija de usted, y venir a verla aquí? ¿Eh? ¡Angelito! Ahora sí me está remordiendo la conciencia. Voy a ver. ¿Hecho? ¡Listo! Contratada. Se presenta dentro de un mes. ¿De veras? ¿Qué? Para que se dé un quemón de quién soy yo, pídame el sueldo que quiera que se lo voy a dar doble. ¿Te los dio él? ¿Sin anestesia? Nada más le pegué cuatro gritos y listo. Le vamos a hacer una propaganda a toda máquina. Unos anuncios grandototes, con sus retratos en todas las esquinas, en todos los periódicos, para que todo México se entere de que va a trabajar aquí, en el infierno. ¡Ahora sí, entendí! Ay, estoy tan contenta, no sé cómo agradecerle. Pues el abono me lo va a agradecer. ¡Ay, ay, ay! ¿Una bonito? ¡Otra bonito! Aunque ella venga, usted no la va a conocer. Sí, es cierto. Me molesta ver a tanta gente alegre. Me voy a mi despacho. Si ocurre alguna novedad, avísame. Y como te falla esto, ya puedes ir pensando en desaparecer del Distrito Federal.
Ya va a empezar tu número. Ay, qué miedo tengo. ¿Y yo? Tú no debías tenerlo. Tú ten confianza en mí, tarugo. ¿Qué es eso? ¿Esa es la manera de tratar a su protector que tanto la quiere? Es que estoy retenerviosa con este traje. ¿Qué, no le faltará algo? Pues al traje no sé si le falta. Pero a mí me está faltando la respiración. ¿Cuándo vas a quererme, mamacita linda? ¿Quién sabe? Tú sigue así que a lo mejor me convences. ¿De veras? ¡Prepárese que va usted! ¡Ay! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Ya me voy, ¿eh? ¡Mucho ánimo, mucho ánimo! Voy a la pista a ver tu número. Sí. Regreso para que me des mi premio. Dale, sí. Adiós, mamacita. ¡Ay! ¿La puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Ay, Dios! ¿Cómo hay gente? Sí, ¿y quién lo iba a decir? Para oír cantar a mi hermana. ¿Que no hay ninguna mesa libre? Sí, vengan por acá. Para mí una cerveza. ¿Y tú? ¿Qué deseas? A mí una limonada preparada. Creo que no puede ser ella. Por lo menos los retratos se le parecen mucho. Ahora, distinguidísimo público, voy a tener el honor de presentarles a ustedes a la genial cancionera Jovita, que debuta esta noche. Con ustedes, la simpatiquísima Jovita. Suerte, Jovita. Si triunfo, se doy mi mano, ¿eh? Chamaquito, ven. Ya no cabe duda. Chacholito, es Jovita. Ven. Seguro que es ella. Yo quiero saber y en dónde estuviste tanto rato. Tú eres muy embustero y más listo que un gato. Pero a mí tú no me podrás engañar. Chamaquito, ven. Chacho lindo, ven. Que yo quiero saber y en dónde estuviste tanto rato. Tú eres muy embustero y más vivo que un gato. Pero a mí tú no me podrás engañar. Chacho, ven, chacho lindo, ven, ven y dime la verdad. Muchacho, ven, muchachillo, ven, ven y dime la verdad. Me fui a jugar a la cocina con la hija de la vecina. Yo gané, ella perdió. ¿Y eso fue lo que pasó? El de la cerveza. No, el del hueso. Es el mismo. Sí, el de la aceituna. Dime la verdad. Muchacho, ven. Muchachillo, ven. Ven y dime la verdad. Me fui a jugar a la cocina con la hija de la vecina. Yo gané. Ella perdió. ¿Y el patrón? Y eso fue lo que pasó. Pero muchacho, ¿qué hacía? Ahí está lo convenido. Y se me largan a hacer llorar al público a otra parte. Don Quintín, nosotros... Ustedes no hacen reír a nadie, más que a mí. Eso porque me gustan los espectáculos tristes. Nosotros en París, en Francia, en Nueva York... Sí, y en Xochimilco, no hacen más que el ridículo. ¡Lárguese! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! Pero muchacho, ¿qué hacías tú con la hija de la vecina? Jugando, mamá, jugando al gallo y a la gallina. Pero mijito, ¿qué hacías tú tanto tiempo en la cocina? Jugando, mamá, jugando al gallo y a la gallina. Muy bien, preciosa, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un momento, no se muevan. Esto puede costarles la vida. ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren? Queremos avisarles que el dueño de este cabaret es el de la aceituna. ¡Paco! ¡Don Quintín! ¡Don Quintín! ¡Un gran triunfo! Y como la alegría es contagiosa, pues me contagió y... ¡Lárguese antes de que salga! No me anden jaloneando. Paco, por favor, vámonos. No me des un disgusto. ¿Cómo estoy? Seguro, hombre. ¡Lárguese! ¡Fuera! ¡Váyase! 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 ¡Sálgase! Hombre, le digo que me suelte. Al menos se ponga bravo. Si esto todo lo hacemos para que no les pase nada malo. Ya lo sé. Muchas gracias por avisarnos. ¿Quería hacerme un favor? Dígale a Jovita que vivo en Rosales 189. ¿De parte de quién? Ya lo sabe ella.
Lo que quieran, pero váyanse ya. Váyanse ya, por favor. ¿Pero de veras la muchacha que tú dices es tu hermana? Pues claro que sí, que no viste que yo le di la mano mientras cantaba. O sea que el de la aceituna es el yerno de don Quintín. Ahora sí, jonrón. ¿Qué dice tú? ¿Yerno de quién? Ya te explicaré por el camino. Pero... tardes, Paco. Nomás guardo el coche y regreso enseguida, ¿eh? Usted viene buscando a mi marido, ¿no? Precisamente, a su marido. No me interesa. Pues si le quiere hacer daño, se encontrará siempre conmigo, que para eso soy su mujer. Bueno, las mujeres a su casa, a remendar los calcetines. Sí, para que los hombres que lo son de veras puedan pisar fuerte. Si usted fuera con su esposa o con su madre y alguien lo insulta delante de ellas, no haría lo que hizo él. Sí, agarrarme desprevenido y aprovecharse de la ventaja para humillarme hasta el fin. Y ahora que tiene miedo, mandarle a usted para que me hable, ¿no? A mí no me mandó él, que a mi Paco le sobra corazón para lo que sea. Mire, señor, yo no he tenido en el mundo más cariño que el de él. Ni siquiera conocí a mi madre. Yo aprendí ese nombre oyendo a otras niñas llamar a la suya. Él es para mí todo. Padre, hermano, esposo. Con que fíjese usted las puñaladas que me tendrá que dar a mí para llegar hasta él. ¿Y para soltarme toda esta letanía la ha mandado el collón de su marido? Oiga, amigo, yo no mando a mi mujer a hablar con las gallinas. ¡Paco, por Dios! ¿A poco? ¡Pues pa' luego! ¡Cobarde! ¡No, Paco, no! ¡No le va a valer! Paco. ¡Quítese! ¡Quítese! ¡No, Paco, no! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Desgraciado! Dios lo tiene que castigar por hacer tanto mal. Se tiene que morir como una rata, odiado por todos, como yo lo odio. ¡Suéltame! ¡Suéltame o te mato! ¡Máteme si quiere! ¡Pero óigame! Esa muchacha que lo odia y que lo maldice es su hija, don Quintín. ¿Mi hija? ¡Es su hija! Sí, don Quintín, es Marta, la que vivía conmigo, se lo juro. Sí, don Quintín, es su hija, la que andaba usted buscando. Déjalo solo, con Ron, que es como se merece estar siempre. Presta acá. Siembra vientos, recoge tempestades. Thank you.
Hija. Perdóname. No, papá. Eso no. Sé cuánto ha sufrido y no tengo nada de qué perdonarle. Mi hijita. Mi hijita linda. Don Quintín. Abrácelo, papá, que es el hombre que quiero. Sí, hija. Pero antes quiero besarle la mano con que me hizo tragar la aceituna. Eso no, don Quintín. Olvídelo todo y verá qué felices vamos a ser. Esa es una mujer y no lo que tiene uno en casa. Don Quintín, a usted me lo han cambiado. Sí, Angelito. Y es que la felicidad nos vuelve mejores a todos. Y para que te convenzas, acércate. ¿Qué me vas a hacer? Acércate sin miedo. Fíjate cómo he cambiado. Pégame una patada y verás cómo no me enojo. No, una patada, no. Pégame sin miedo, hombre. Mire que le tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo. Pues aprovechate. ¿Juega? Juega. ¡Ay, ay, 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 don Quintín! ¡No, no me mate usted, don Quintín! Que quiero llegar enterito a mi boda. ¿Por qué voy a casar con Jopita? ¿A casarte? ¡Idiota! Ay, papá, veo que nunca va a perder ese carácter. Ya se lo quitará a su nieto. ¿Mi nieto? ¿Mi nieto? ¿Dónde está? ¡Tráiganlo! ¡Quiero verlo! Pero si no ha nacido todavía. Ah, no ha nacido todavía. Mi mala suerte. ¿Lo ven ustedes? Nada me sale bien.